Hola, un saluto, io sono Giovanni, benvenuto in questo nuovo video, ti presento Free YouTube Download, un programma gratuito che ti permette di scaricare un video desde YouTube in tuo computer e convertirlo in formato video o solo audio. Il programma lo puoi scaricare dal sito www.devedevideo.com. Una volta che stai dentro il sito, busca il programma che chiedi di scaricare. Se non lo incontri nella prima pagina, então si fa clic qui nella sezione download. Una volta che lo incontri, fa clic in download, così come ti sto mostrando. Ora spera un momentito. Busca una posizione in tuo computer dove chiedi guardarlo. Io per esempio lo pongo nel desktop e nel finale fai clic in guardare. Ora tieni solo che sperare che la descarga termini. Il tempo dipende sempre dalla velocità della tua connessione. Terminata la descarga, ora fai clic o doppio clic sul bel file descaricato, così come ti sto mostrando. Ora fai clic in esecutare. Aquí elige el idioma por la instalación, yo lo dejo en español y luego haces clic en aceptar. Ahora haces clic en siguiente. Ahora acepta el acuerdo y luego haces clic en siguiente. Esta es la carpeta de destino, o sea, donde se va a instalar, o sea, esta es la carpeta de destino, o sea, donde se va a instalar el programa. Yo te aconsejo de dejarla así, pero si quieres puedes cambiarla haciendo clic en examinar. Y luego haces clic en siguiente. Aquí quita esta selección porque si no te va a instalar un otro programa que no te sirve. Luego haces clic en siguiente. Igual aquí, haces clic en no acepto, si no te va a instalar un otro programa que no te sirve. Y luego haces clic en siguiente. Aquí son opciones adicionales, como añadir el icono del programa en el desktop. Yo te consejo de dejarlo así. Esto es añadir el icono de DVD Software Free Studio Manager en el escritorio. Decide tú si hacerlo o no, porque aquí te muestra un icono donde están puedes poner todos los programas de la DVD Video Software Free. Te voy a explicar en un otro video. Yo lo quito así. Y luego esta la voy a quitar. Pero bueno, decide tú si ponerla o no. Y luego haces clic en siguiente. En el final haces clic en instalar. Ahora espera que la instalación termine. En el final haces clic en finalizar. El programa se abre en automático. Esta es la ventana inicial del programa, que como podrás ver del ejemplo que traigo, es muy simple de usar. Entonces, vamos a empezar. Primero, vamos en YouTube. Una vez que has elegido el video que quieres descargar, haces clic sobre eso. Por ejemplo, voy a descargar el video de Buena Fe, que es un grupo cubano que a mí me gusta muchísimo. Entonces, una vez que estás dentro del video, haces clic aquí en el link, como te estoy mostrando. Con il tasto derecho, haces clic en copiar. Ora regresas en el programa, haces clic en el botón derecho del mouse en esta área del programa, así como te estoy mostrando, y haces clic en pegar URL. Espera un momentito. Aquí puedes ver el link del video. La cosa linda de este programa es que tú puedes descargar en el mismo tiempo mucho otro video. Por ejemplo, voy a poner un otro. Entonces, vamos en YouTube. Vamos a descargar, por ejemplo, esto otro video de Buena Fe. Lo abrimos. Selecciona el link. Tasto derecho, copiar. Regresas en el programa. Tasto derecho en el área del programa y luego pegar URL. Y así puedes ver el otro video. Y así puede ser con un 3, 4, 5, todo lo que quieres. Haces clic en herramienta, luego en opciones,
luego en salida. Aquí elige la carpeta de destino, o sea, donde quieres guardar lo video. Entonces, yo por ejemplo voy a ponerlo en el desktop. En el desktop. En la carpeta ejemplo, aquí está. Y luego, una vez elegida, haces clic en aceptar. Y luego en OK. Desde aquí, eliges el formato que quieres convertir el video descargado. Por ejemplo, si quieres, si quieres descargar el video completo, puedes descargarlo en formato AVI o MP4, oppure puedes igual descargar solo el audio del video, así para poderlo escuchar en tu iPad, iPhone o otro dispositivo. Yo voy a descargar en formato MP4. En el final, cuando estás listo, haces clic en descargar. Ahora tienes solo que esperar que la descarga termine. Ahora voy a quitar la registración para activarla cuando termina el proceso. Una vez terminado el proceso, ahora tienes que ir a la carpeta que elegiste, donde guardar los videos para ver el resultado. Yo lo tengo aquí en la carpeta ejemplo y aquí están los dos videos descargados. Vamos a ver si estamos satisfechos. Y aquí está el video. El programa ha hecho bien su trabajo. Bien, el programa me parece un buen programa. Ha hecho bien su trabajo. Es un programa que te puede servir. Bien, por este video es todo. Espero que te guste. Espero que comprendiste mi español. Espero que te inscribas a mi canal. Espero de verte en el próximo video. Un lindo saludo. Chao.